cuartos, pasan los cuartos, pasan corriendo. Pasan... Bueno, ya sabemos cómo fue, que el pedido que vinieron los delegados de los distintos medios a pedirle. Y entonces, cuando le contó a su mujer que se iba a hacer, iba a presentar de candidato a secretario general de la UTBA, ¿cuál es la reacción de la familia? No, no, ya están acostumbrados, sí, ya están acostumbrados. No fue muy grande la reacción, pero me dijeron nuevamente que estoy totalmente loco, pero bueno, todavía no. ¿Cuántas listas hay? ¿Se sabe cuántas listas hay? Creo que hay tres listas. Tres listas. Sí. Pero no vamos a ganar, aunque realmente yo acepté por lo siguiente. A mí me gusta, soy libertario y siempre he sostenido que nunca un dirigente gremial puede durar más de 4 años. Porque tiene que volver a su empresa, tiene que volver a su trabajo, acostumbrarse de nuevo, tener de nuevo los contactos. Porque si no se cae en la burocracia, lo hemos visto, se eternizan. Bueno, la actual autoridad del sindicato hace 24 años que están. No, no puede ser. Y más que me vinieron a pedir gente que son todos delegados, gente elegidos por la base. Uh-huh. Y los escuché y le dije, miren, yo tengo 83 años ya, me parece que no me da más. Voy a cumplir sí o sí los 4 años. Claro, pero digo, si mi nombre le sirve para algo, con sumo gusto. Pero, ya digo, hasta ahora no nos han presentado la lista de electores. ¿Cómo? La lista de votantes no nos han sido presentados. Los padrones, esa es la palabra. ¿Los padrones? Claro, que es un derecho de toda democracia. Y tampoco no pudimos participar de la Junta Electoral. Ah, la pucha. Porque ellos dividieron, la Asamblea dividieron... Hicieron otra lista, entonces entraron ellos dos, la que es la oficial y la segunda. ¿Quién es el actual secretario del gremio? Se llama Das Neves. Das Neves, está histórico. En la época del caso Cabeza ya estaba Das Neves. Claro. 97. Pero además bueno, es un momento excepcional para dar debates. Se aprobó la ley de medios, se está discutiendo el tema de papel prensa en el Congreso. Está el drama de crítica también. Exactamente. Que es una barbaridad, es decir... Yo creo que hay que sostener, es decir, y ayudar a hacer una cooperativa de periodistas, ¿no? Para darle también base a la nueva ley de medios, donde hay que ayudar a las cooperativas de periodistas. Absolutamente. Porque el sueño es que sean los medios de comunicación sean de derecho público, que no sean ni del Estado ni que sean de empresas privadas, ¿no? Sino de derecho público, digamos, que representan toda la sociedad. La gran alternativa que abre la ley es el tema de las cooperativas y es lo que hay que fomentar. Claro. Porque es un punto de vista distinto. Y lógico. Absolutamente. Y está ahora la gran oportunidad con crítica, donde yo veo de que, por ejemplo, hay una redacción brillante allí, toda gente de primera categoría, con gran experiencia. No solamente la redacción. Es una pena, porque salía muy bien el diario. Así que veremos, seguiremos luchando. Vamos a ver. Y si no ganamos, por lo menos va a ser una especie de protesta, digamos, contra el oficialismo, que, como digo, muchachos, tienen que irse, ya están demasiado tiempo, 24 años. Tengo una pregunta. ¿Cómo ve usted que está 4 meses en Europa y 8 meses en Buenos Aires? ¿Cómo ve este momento en esa Europa, usted que es testigo, que lo puede ver de cerca? ¿No le pasó alguna pequeña decepción de estos socialistas o socialdemócratas que al ver que las papas queman redujeron las conquistas sociales? ¿Cómo ve esa Europa de Mire, hoy, no solamente... Que persigue a los inmigrantes, sí, que expulsa a los inmigrantes? Es de una gran tristeza. Sinceramente, el ser humano no va para adelante, ¿no? Y el sistema está mostrando lo que es. Y eso que, bueno, yo estoy en Alemania, que es el país mejor organizado de Europa. Pero hay que ver, por ejemplo, España últimamente, cómo ha decaído. Para no hablar de Grecia, ¿no? En Francia, con ahora el nuevo racismo de este señor Sarkozy, que es un, yo digo, 1779, la Revolución Francesa, 1789, la Revolución Francesa y hoy Sarkozy.
o Italia, ¿no? Sarkozy, que a su vez es hijo de inmigrante, no es que es hijo de húngaro, viene claro, de la corona claro, francesa. Bueno, Suecia, ¿no? Con el avance de la ultraderecha, sí, los gobiernos ultraderecha, así todo, todo al revés, el mundo todo se está derechizando, ¿no? Todo al revés. No y Alemania misma, mundo. Alemania misma, que es la que tiene menos crisis económica, tiene que hacer ahorros ahora. ¿Y en quién ahorra? En los la gente que no tiene trabajo. Ustedes saben que en Alemania antes se pagaba al hombre que se quedaba sin trabajo, a la mujer que se quedaba sin trabajo, se le pagaba el 62% de su sueldo para que sigan su estado de vida, su nivel de vida, más seguro o menos. Seguro desempleo era eso. Desempleo, bueno, todo se ha reducido ahora. Ahora se llama Hartz IV, el problema, nadie lo entiende, pero más o menos se le paga unos 340 euros por mes al desocupado. Bueno, ¿qué decirle eso? No pueden ni morirse de hambre. Le sirve solamente para comprar pan y un litro de leche, nada más. Y mientras los ejecutivos están y lo declaran, triunfantes, 200.000 euros por mes. El presidente del Deutsche Bank salió oficialmente, ganó este año 13 millones de euros, y lo dice sonriente. Pero entonces, ¿cuál es el sistema este? Y para no hablar de Estados Unidos, los problemas económicos de Estados Unidos, la desocupación, el racismo. No se soluciona ninguno de los problemas. Cada vez entonces, peor. Cada yo vez creo peor. Que es la hora de hacer un congreso mundial, a ver, buscar el sistema que nos puede traer la paz eterna, como soñaba Kant, o por lo menos un equilibrio económico para que no haya desocupado gente con hambre, etcétera, etcétera. Sin duda, hay que habría que formular un plebiscito universal, no tengo ninguna tantos duda. Congresos que se hacen y no se debate el sistema económico al cual puede llegar el ser humano. Los miles de millones de euros que han puesto en el salvataje del sistema financiero, que es el que provocó la debacle, y no en la gente, realmente es asombroso. Y repiten lo que nosotros escuchábamos acá a mediados de los 80, fines de los 80 y todo el 90, es el discurso predominante. Yo vi que si uno analiza los últimos 40 años de Europa, 30 años de Europa, ve cómo en su época, y yo que soy un poco más chico en mi época también, había una palabra que al menos en mi familia se usaba y caía mal, se llamaba usureros, ¿no? El usurero, el que presta plata, los usureros hoy se llaman hombres de negocios, ¿no? Seguramente este hombre del Deutsche Bank es un usurero que trabaja en el Deutsche Bank, que es el lugar donde se hace la usura. Ahora, como vemos, si uno analiza esa Europa, que para integrarse a Europa había que aprobar una norma que se llamaba la norma de Maastricht, que era que entre los países entren sin deuda, sin déficit fiscal. Para poder entrar a Europa había que reducir el déficit. Para reducir el déficit había que dejar desempleados. Pasó en Rumania, pasó en Polonia. Todo para entrar al beneficio de ser europeo. Cuando llegan a ser ciudadanos europeos, yo siempre digo, la paradoja fue que en España, en la Costa Brava española, había carteles que decía prohibido entrar rumanos o perros. Cuando el rumano se sintió ciudadano europeo, claro. ¿No? No, hay un racismo cada vez más creciente y es muy lamentable todo eso, ¿no? Por ejemplo, la expulsión de los gitanos ahora. Sí. Horrible. Bueno, así empezó Hitler, ¿no? Y con respecto al presidente, claro. Con respecto al presidente del Deutsche Bank, convendría recordar la frase de otro alemán llamado Bertolt Brecht, que decía, más ladrón que el que roba un banco es el que funda uno. La verdad, ironía. Muy bien. Muy lindo, Jusen, y muchas gracias, Osvaldo, y le va a ir bien, ¿eh? Yo pienso que no es verdad que no van a ganar, vamos a ver, ¿eh? Bueno, si gano, viene acá, los invito al tugurio y tomamos como los intelectuales de la botella de champán. Pero sí, cómo no. Bien, muchas gracias y mucha suerte, Osvaldo. Gracias, hasta pronto, querido. Muchas gracias. En el próximo bloque, Jorge Luz, casi nada. Bueno. Pasan corriendo.